edificios que ocupa una parcela mayor en volumen e importancia es el Hospital Civil, un centro fundado por los Reyes Católicos como Hospital Real de la Caridad en 1487 y gestionado por una orden de caridad, la de Santa Catalina Mártir. Desde 1680 y hasta 1840 será la Orden de San Juan de Dios la responsable del hospital, que pasó a manos de la Junta Municipal de Beneficencia. Tenía una capacidad entonces para 300 enfermos. Se amplió a casi 500 en 1872, cuando se edificó un inmueble de corte francés y 6 pabellones. Fue en manos ya de la Diputación Provincial de Málaga, institución de la que dependió el hospital a partir de 1860. Durante los 3 años previos fueron las Hijas de la Caridad sus gestoras. En torno al hospital se distribuyeron pabellones y anexos. En 1898 un manicomio, en el 89 un pabellón de leprosos y en 1910 para enfermedades infecciosas. El Hospital Civil fue Hospital Provincial de Málaga y posteriormente pasó a llamarse Hospital San Juan de Dios, aunque hoy día todo el mundo lo conoce como Hospital Civil. Y a partir de la década de los 60 se erige como toda una institución.